reconocidos del país. Ha realizado innumerables películas, obras teatrales y programas de televisión. Actualmente se encuentra protagonizando Casa Valentina en el Teatro Piccadilly de la calle Corrientes junto a un gran elenco. Es un amigo, como dijo Lisandro, un placer tenerlo aquí al señor Rolly Serrano. ¡Genio! Ganador de los premios ACE, señoras y señores. ¡Felicitaciones, Rolly! Bueno, quiero decir que me he olvidado porque el señor juez me pidió que trajera la constancia de mis estudios de abogacía. Ajá. Me olvidé la cartulina, señor juez, le pido mil disculpas. La cartulina. Pero la tengo en casa, ¿eh? Ah, la tiene preparada. La parecita, un día vamos a tomar unos mates y yo se la muestro. Muy bien. Quiero decir también que vengo de una escuela muy dura. Somos defensores, pero muy duros con los contrarios, digamos. Ajá. Así que se van a tener que bancar. Esa es mi postura. Así soy yo. Y sobre todo cuando vengo a Pasión del Sábado. ¡Qué abogado, por Dios! Perdón. Sí, Rosita. Tenemos que tomarlo como una amenaza, señor Rolly Serrano. O sea, nosotras las que estamos de este lado. Porque no te tenemos miedo, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo no vengo a pelear con usted, sino a decir la verdad de lo que acá suceda, señora. Bueno, está decidido. Pero por las dudas. Él lo ve y nos sigue y dice, yo no voy a permitir que a mi defendida la ataquen como suelen atacar a las defendidas de otros actores que han venido a ocupar este lugar. Defienda capa y espada, entonces, ¿eh? Yo lo vi, no es que yo me quedo en mi casa tomando mate o tomando solcito. Yo te veo todos los sábados este programa y sé muy bien con quién tengo que lidiar. Ay, ay, ay. ¿Está claro? Va a esgrimir públicamente con vos, Rosita. No te tengo miedo, Rolly Serrano. Te tengo miedo, ¿ok? Bueno, no vinimos solas igualmente hoy. ¿No vinieron solas? No vinimos solas. Ajá. Nosotras siempre vamos por más. Así que trajimos unos amigos. Sí. Que nos van a cuidar y nos van a proteger la espalda. Seguro físico-culturistas. No, te equivocas. Otra vez chongo físico-culturista. Mirá quién está acá. Bienvenido. ¡Qué genio! Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y aquí están los defensores de hoy. Ellos, los creadores de la cumbia villera. ¡Arriba, maricones! ¡Vamos a ver la tribuna de pasión! Tomaron ¡Palmas! ¡Esa! Tomaron el control del estudio. Ojo con meterse con las chicas, ojo. A ver qué va a decir. El Masi y el Brian, ¿eh? ¿Qué van a hablar acá? Aparte que nosotros la vamos a recuidar, ¿eh? No le va a pasar nada, Señor Rolly, está todo bien, pero acá con respeto, pa. Está todo bien. ¡Alta flores, juez! No se metan con el juez, por favor. Espere que le vea la bienvenida. Poner una máximo, moneda en el juez, así se mueve. No. Bueno, bienvenido. Señoras y señores, aplausos para recibir a nuestro juez, el señor Franco Torchia. Bienvenido, señor juez. Quedó estupefacto. Florencio Varela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, señor juez? Bueno. Yo tampoco vine solo. Hay un decreto presidencial de presidente Mau Mau, que es mi presidente, que es como una discoteca. Hay un decreto de presidente Mau Mau que indica que este magistrado que soy yo tampoco puede estar solo sábado. Hace mucho tiempo que no estoy solo, pero menos solo voy a estar aún. Porque traje ni gendarmes, ni prefectos, ni milicos, ni comisarios, ni suboficiales. Traje dos que si te pegan una patada de verdad te hunden. Adelante, Cristal Fluo. Adelante, Sweetie Lemon. Mis nuevas custodias. Bueno. Bienvenidas. Se armó, pa. Ahora sí, pa. Señores. Hoy se pudre. La pudrimos ahora, ¿eh? Bueno, están escoltando a nuestro señor juez. Descorchá, Pablo, descorchá. Lo que yo no entiendo, Ale, perdóname, me mandó un mensaje el señor juez para que dé los Instagrams de las dos custodias. Uno es arroba Sweetie Lemon Perfo, ¿quién es? Sí. Acá, Sweetie Lemon Perfo. Y la otra bienvenida. Es Cristal Fluo. Exactamente. Cristal Fluo. Pero señor juez, ¿cómo me va a dar, me va a mandar un tweet para decir los tweets de su defendida? Yo tengo los reales acá. Y es el juez. Es el juez. Alberto de Casanova, arroba Ezequiel el camionero. Dejate de joder. Rosita, no, Rosita. Más vale, más. Aparte que, mirá, pelo de muchacho.
muñeca ecológica tiene. Hablando de comisarios, ya me llamó un comisario recién, no lo quise atender, porque quiere saber efectivamente si ustedes hacen servicio o no de salideras bancarias. Ay, 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 ay. Quiere conocer el porcentaje, el comisario. No, van y van, no, no, ¿cómo, no, es? Esa, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El otro día también, me decía, ¿dónde? ¿O no? Por favor. Nosotros somos empresarios. Son personas que ustedes solo se encienden en ocasión de robo, nada más. Somos empresarios. Abrimos un negocio con la barreta. Por favor. Bueno, voy a invitar a nuestra secretaria, por favor, que reparta los sobres. Sí, esta es una suerte de concurso. Bienvenida, Ruth. Ahí está, muy mona. Ruth, nuestra actual secretaria. Bueno, recuerden que van a tener que defender al que le toca. Le toca, esto no está preparado. Sí, los participantes van a desfilar, van a mostrar su performance, van a mostrar lo que saben, el talento, la gracia, lo que tengan. Y, por supuesto, convencer a nuestro juez por qué deben continuar. Solamente dos, como había dicho. Solamente dos continúan. Pero Ruth ya no tiene estómago prácticamente. No sé. ¿Qué? ¿Qué tal, Rudo? Sí. ¿Cómo puedo hacer para llegar a esa cintura? Hace meses que te lo pregunto. No sé, no, nada. No sabes, vos no sabes, Ruth. Chau, listo, gracias. Muy buena, no hace nada. No hago nada, nunca hacen nada. Nunca hacen nada, las chicas. Bueno. Cerveza y chipá, juez. ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿Qué dijo? Cerveza y chipá para la panza. Chipá para la panza. Eso es una versión del castellano que ignoro. ¿Usted en qué habla exactamente? ¿En qué idioma? ¡Este, señor juez! ¡Este se hace cheto! ¡Este cabe que hable, bueno, no entendí nada! ¡No, este cabe que hable, dice! ¡No, no dice que hable! Son onomatopésicos. Tirale bisobola, Mati, tirale bisobola. Claro, claro. Bisobola para usted, juez, que le encanta. ¿Hay subtitulado en América en este momento? Servicio SAP, algo de eso. Es que ellos no saben lo que es hematopésico. Hematopeya, no saben. Quiero decir que Rosita le manchó el pantalón a Sweetie Lemon. Porque esto empezó con guerra de trabas, obviamente. ¿Qué pasó? Obviamente.